de los aviones a las paredes, fue introduciendo las paredes, como que aceleró más. Tengo miedo. No, la verdad es que las sesiones de regresión impactaban muchísimo porque las cosas que contaba. Juan, ¿usted contesta con usted ese cabestre? Nos esforzamos la vida entera por estudiar, para adquirir conocimientos o desarrollar destrezas o perfeccionar habilidades innatas que ya tenemos y que nos permitan desenvolvernos mejor. Hoy conoceremos un caso que mueve a preguntarse lo siguiente. ¿Qué pasaría si súbitamente, por un hecho fortuito, desarrolláramos capacidades, incluso poderes, muy por encima de lo normal? ¿Qué haríamos con ellos? ¿Y cómo reaccionarían los demás ante esta nueva persona? En Chile, en el extremo austral del país, conocimos el caso de un jardinero cuya vida habría cambiado para siempre tras el encuentro con un ovni en 1977. Paso a paso, logramos rearmar la historia hasta su desenlace en 1996. El viaje a Punta Arenas que nos llevó a este caso comenzó durante el primer semestre del año 2000. Nuestro objetivo era inicialmente investigar los continuos informes sobre avistamientos de ovnis en la región de Magallanes. Desde la década de los 80, la prensa magallánica viene hablando de un verdadero pasadizo de ovnis en el espacio que hay entre Punta Delgada y el seno Otway. Los ufólogos dicen que se trata de una zona caliente, vale decir, un espacio en que es frecuente el avistamiento de objetos voladores no identificados. ¿Será que las condiciones climáticas, atmosféricas de esta región favorecen el ver luces en el cielo simplemente? ¿O hay algo más, como dicen los ufólogos? Salimos de Punta Arenas y nos desplazamos hasta la localidad de Río de los Ciervos. Hemos llegado hasta la propiedad de la familia Solo de Saldívar, porque aquí el año 1977 uno de sus empleados, Juan Maldonado, había tenido una experiencia extraordinaria con un objeto volador no identificado que se habría posado exactamente en este lugar donde estamos. Lo más sorprendente, sin embargo, es que a raíz de esa experiencia que habría tenido, Juan Maldonado desarrolló comprobadamente facultades, poderes, capacidades absolutamente fuera de lo común. Arturo Solo de Saldívar, a quien sus amigos y conocidos apodan Tuli, nos dio a conocer de qué manera su familia se vio involucrada en el caso de Juan Maldonado. Este hombre que tenía usted era un hombre como para trabajos generales de casa, jardinería, arreglos. Sí, la verdad es que él se dedicaba a la parte jardín, a la parte quinta. Era una persona normal.
de trato? La verdad que en un principio él... le costaba un poco hacer las cosas. Ah, o sea, su coeficiente intelectual era como bajo en general. Sí, sí, ¿no? Sí, sí, era bajo, le costaba un poco, bastante entender lo que tenía que hacer. Ya. A posteriores no, ni un problema, todo... ¿Después del fenómeno cambió? Al tiro. ¿Así? Al tiro, impresionantemente. A 255 kilómetros de Punta Arenas, en Puerto Natales, encontramos otro testimonio del caso Maldonado. Luis Gipolu, mecánico, estaba en 1977 en Punta Arenas, cuando fue contratado como nochero para la propiedad de los Solo de Saldívar. Ahí conoció al otro cuidador, Juan Maldonado, que en esa fecha tenía 49 años de edad. Era uno alto, medio pelo crespo así, flaco, y yo más o menos unos cafés, parece, no me acuerdo bien. Nunca tuve un problema, incluso cuando le pagaban, compraba cosas para todos, para los dos, siempre me, en los fines de semana siempre me daba plata porque me mandaba al cine. Me obligaba a ir al cine porque decía que iba a estar encerrado acá. Incluso me decía hijo, me quería como un hijo. Me quería harto porque yo, unos cabros jóvenes, y él, no sé. Y yo, oye, pelado, me dijo, voy a dar la última vuelta y me acuesto. Luis Gipolu recuerda la noche del 16 de junio de 1977. Y ese día no lo acompañé, yo creo que si lo acompaño lo toca a los dos o ya no estaba para andar con los dos, era para él solo. Fue como las 10:30, 11 de la noche, alrededor de esa hora. Justamente él vivía acá, donde era una casa mucho más chiquitita, era una casa donde estaba él como cuidador en ese minuto. Ya. Y en ese entonces se le cortó la luz, se le apagó la radio, estaba escuchando. ¿Ya? Y estaba esto con un cerco alto, como se puede apreciar al lado de allá. Como esta empalizada. Sí, pero era más alto, ¿ya? Como tipo cortaviento. Salió de esta casita chica que había aquí. Correcto. Hacia allá. Correcto. Para ver los tapones. ¿Que están dónde? En la zona verde esa. Ya. Que él vio una luminosidad muy grande al otro lado del cortaviento, vale decir, justamente ya de aquí veían una luminosidad fuerte. ¿De aquí para acá? Sí. Y yo vi una luz grande, o sea, una luz que alumbraron así, pero yo creí que era el como decía Tuli, que yo venía llegando con la camioneta, porque siempre llegaba con su camioneta, y dije, bueno, anda, deseando Tuli, o anda con buscador, pero no le tenía mucha pelota. Y me quedé ahí, pero... Y ve esta luminosidad tan fuerte, tan potente, que lo asusta en un principio. Y después, por lo que cuenta, dice que se siente obligado de una forma de paz o tranquilidad a ir a la nave. Fue como, igual como lo hacen mandado a buscar, o sea, igual como le dicen, dicho, oye, sale para afuera para que tengamos contacto contigo, una cosa así. Pero es una nave. Él habla de un platillo volador. ¿Un platillo volador? Es así, simple. ¿Cuánto rato pasó desde que él salió de la casa y pasó la luz y él volvió? Que... me habrán dado unos 10, 15 minutos, calculo. Yo no me acuerdo, ahí no tengo bien calculado, pero más eso no demoró. Y yo me acuerdo bien su rostro, que vino así, medio exorbitado, así como... Como fuera así, qué ojo. Y me dijo, yo me acuerdo bien que me dijo, oye, estoy en contacto con la OVNI, me dijo así, medio, y yo me encontré raro. Y yo le dije, ¿estará asustado con algo, hombre? No, me dijo,
tu contacto con los hombres, con los ovnis, dijo, no, ¿no viste la luz? Dije, sí vi la luz, pero sería tú le está bueno. Y yo creí que me estaba aleseando. Tres apoyos de la misma nave. ¿Como patas? Una cosa así que se apoyó en patas. Yo las vi el otro día, eran unas cosas triangulares que tenía, que estaban harto hundidas sobre el terreno y tenía un círculo como quemado, que permaneció por muchos años. Y al otro día cuando salimos en la mañana, de la casa donde estamos nosotros, había una pampa, y la pampa tenía un tremendo manchón amarillo, así, como si se quemó el pasto. ¿Entiendes? Por acá todavía quedaban algunas cosas quemadas. Ahí se nota algo del círculo todavía. ¿A dónde? Toda esta zona. Hacia allá. Y todo esto era una zona quemada. Ya. Todo era verde, era un tipo trébol, era un pasto así bien bonito que teníamos ahí. Todo era pasto porque era tipo una parcelita. Pero no tenía esa mancha, al frente de la casa no está esa mancha café que apareció el otro día, como te digo. Y esto es lo que queda de lo que estuvo aquí quemado y chamuscado. Esto se mantiene desde esa época, ¿no? Exactamente. ¿Podemos sacar una pequeña muestra aquí? Vamos a llevar esa muestra a un laboratorio en Santiago para hacerla examinar. ¿Por eso basta? Yo al otro día, ¿no? Al llegar a la casa, me llama la atención porque todos los autos estaban con las baterías descargadas. Los relojes detenidos, y ahí es cuando uno se pregunta qué pasa. Entonces, perdón, pero quiero subrayar eso. Usted llega al día siguiente y todos los autos de la casa estaban con las baterías descargadas. Sí, todos. ¿Y todos los relojes estaban detenidos? Todo lo que tenía, más que nada, todo lo que era energético, estaba todo con problemas. ¿Los relojes estaban detenidos a la misma hora? Sí, bueno, había diferencias mínimas. Ya, pero era básicamente a la misma hora. Básicamente. 5 para las 11, por decirlo así. Correcto. Un minuto más, un minuto menos. Correcto. Un equipo de nuestro programa llevó la muestra de terreno a Santiago para someterla a exámenes en los laboratorios del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, INIA. Queríamos saber si, a pesar del tiempo transcurrido, la muestra podía revelar algo sobre el presunto aterrizaje de un ovni. Ahora, la muestra que yo vi al microscopio simplemente era básicamente material tierra impregnada con un alto contenido de un material bituminoso que asumo que es alquitrán o brea o algo de ese tipo. Para mí absolutamente claro que estábamos hablando de una muestra que había una mezcla de tierra, característica de la zona, pero indudablemente que en una superficie que esté impregnada con alquitrán es muy difícil que crezca pasto. En 1977, la prensa magallánica hablaba del encuentro de Juan Maldonado con un ovni en el predio de la familia Solo de Saldívar. También encontramos en los archivos de Televisión Nacional una edición del programa Informe Especial de 1986. Como parte
de un reportaje más amplio, se incluía aquí una breve aparición de Juan Maldonado, lo que nos permitió verlo y escucharlo por primera vez. Son seres que son transparentes y son muy perfectos de rostro, la cosa más hermosa, hombre y mujer. Entonces, pero son amores. Ellos andan controlando la tierra porque saben. Estas sorprendentes declaraciones sobre un presunto contacto con seres extraterrestres ya eran conocidas por Eugenio Bahamondes, que seguía el caso desde 1977. Bahamondes, publicista, locutor radial y ufólogo, se había interesado profundamente en lo sucedido, formando un grupo de trabajo que efectuó diversas pruebas. Bahamondes, en Punta Arenas, nos entregó su testimonio y proporcionó acceso a sus archivos. Eugenio Bahamondes comenzó a investigar lo sucedido a Juan Maldonado inmediatamente después de ese encuentro. Incluso asistió a las regresiones que se le hicieron y asegura además haber sido testigo de fenómenos inexplicables, como que a Maldonado le aparecían llagas en la piel, en diversas partes del cuerpo, o que era capaz de decir lo que se estaba transmitiendo por televisión mientras el receptor estaba apagado. Tipo 11 de la mañana estuvimos acá y allí conocí a Juan Maldonado. ¿Su nombre, por favor? Juan Maldonado. ¿Te había visto alguna vez o ha oído hablar siquiera de ovnis? No, de ovnis no. Allí voladores sí. El Juan Maldonado hablaba en forma incoherente, se ponía a llorar. Yo me acuerdo que me dijo de que iban a volverse a manifestar. Y... tengo miedo. Pasó que la culpa va a salir en la radio, en los diarios, y me van a tomar por loco. No, señor, nadie lo va a tomar por loco si nosotros vamos a la... De un día para otro, Maldonado cambió su actitud, digamos. Era una persona el día anterior muy reservado, muy trabajador, y al otro día aparece llorando, cuando se va acordando de las cosas, dice que vinieron de muy lejos, de millones de años. Bahamondes y un grupo de interesados en el tema organizaron sesiones de hipnosis regresiva con Maldonado y nosotros averiguamos qué ocurrió a puertas cerradas en aquellas sesiones a las que se sometió voluntariamente Juan Maldonado. Descubrimos entonces por qué, hasta el día de hoy, algunas personas sienten miedo al recordar sus palabras. Dos caballeros a salir. Sí. ¿De dónde salen? Después de ver un ovni, habría desarrollado, según varios testigos, poderes telepáticos. Maldonado, antes de este fenómeno, ¿qué tipo de persona era en cuanto a inteligencia, carácter? Yo diría que era una persona común, con un coeficiente relativamente bajo. Le costaba aprender, le costaba desempeñarse en algunas labores. En algunas labores un poco más técnicas ya le costaba un poco. Lo que no sucedió a posteriori era mucho más capaz, es más aún. Acá, en este mismo lugar, conversando con él, dice, y se acuerda de Tuli. Tuli es el hijo de don Arturo. Dice, el patrón don Tuli. Sí, ¿qué pasa con don Tuli? Va a las alturas de Asmar y va conversando esta situación con la persona de al lado. Entonces, realmente me quedo mirando y digo, no puede ser, ¿cómo vas a saber tú? No, lo que pasa es que yo pienso en mi patrón y lo capto y escucho lo que va diciendo. Ellos saben todo lo que pensamos nosotros. O sea, como una transmisión de pensamiento.
recuerdo como el delante cuando le dije a este niño que sentía hablar al patrón y efectivamente decía así. Bueno, cuando regresa a Don Tuli, llega con su vehículo ahí, lo primero que hago es correr a hablar con Tuli para preguntarle, ¿es efectivo que venías hablando esto? Dice, sí. ¿Y cómo lo sabe usted? Le digo, no, Juan Maldonado. Y ahí pudimos comprobar que Juan Maldonado tenía una captación telepática, pero extraordinaria. Él tenía la capacidad de leer a distancia sin lo que escribían otras personas. Y Maldonado decía exactamente lo que la persona había escrito. Así era. Esta es la parte donde se anotaban las cosas que te explicaba yo. De manera que en esta pieza había un grupo de gente que hacía algunas figuras geométricas, algo. Correcto. Que él, allá sin ver nada, decía lo que era. Las escribía. Lo mismo que se escribía aquí, él lo escribía. Él lo escribía allá. Allá en la otra pieza. ¿Cuánta gente había aquí más o menos? Aquí había dos personas y dos personas allá. Juan Maldonado parecía capaz de anticiparse a los hechos. Y quienes lo rodeaban, aquí, en la propiedad de la familia Solo de Saldívar, estaban desconcertados. Pocos días después de su increíble experiencia, Maldonado fue sometido a por lo menos una decena de sesiones de hipnosis regresiva, exactamente en este lugar. Y fue en ellas que reveló el que extraterrestres le habrían entregado algún mensaje. Las 10 y 10. ¿Qué pasa? Apagaron las luces. ¿Qué hace después? A ver. Salí para afuera. Pero está por esta ambienta ahí. Ahí está el almohada. Bueno. Soy fuerte. Muy bien. Son de muchos colores. De muchos colores. Como el arco iris. No, no puede ser, no. Tengo miedo. Tranquilo, yo lo estoy cuidando. Encontramos las grabaciones de voz, las actas con las transcripciones de las hipnosis y el video que registra la última regresión de Juan Maldonado. Por primera vez conocemos su versión de lo que ocurrió durante esos 15 minutos en que habría estado a solas frente a un ovni. Juan, ¿usted conversa con seres extraterrestres? ¿Es con la lectura 48 de San ahí? Pero no se miran para acá. ¿Cómo? No están mirando. Para él estos seres eran unos seres altos, transparentes. Él lo veía en forma transparente, como que fueran algo así como de vidrio. Pero seres que pensantes y muy inteligentes, lógicamente. ¿Qué hicieron? Estuvieron dando instrucciones. ¿A quiénes? Estuvieron instrucciones. Varias sesiones donde vino gente de afuera y lo hipnotizaron varias veces. ¿Tú estuviste en alguna de la hipnosis que se le hizo a Juan Maldonado? Sí, mira, estuve en una, en la primera, pero te digo que me dio mucho miedo, así que estuve un ratito y no quise participar después de las posteriores que hubo más adelante. Siento como una voz me dice que nosotros estamos podridos y que ellos quieren perfeccionar porque están corrompidos, que ellos dejan de un planeta detrás del sol de Genemi, que ese planeta que habitaban ellos se iba a desintegrar.
El maestro arrancó para otro planeta. Y otros arrancaron para Egipto. Y empezaron a levantar grandes pirámides. No, la verdad es que las sesiones de regresión impactaban muchísimo, porque las cosas que contaba, yo no recuerdo muy bien, yo me acuerdo de las cosas más significativas, de la zona donde vivía, de la forma en que lo operaban, cómo era dentro de la nave, y esas cosas me quedaron. Bueno, en la hipnosis lo que más llama la atención es el hecho de que él hable de Egipto. ¿Por qué? Porque Maldonado, recordemos, es una persona que solamente estudió primero básico, o sea, sabe leer, sabe escribir, pero sobre Egipto, después conversando, dice que no sabía nada. Las naves espaciales bajaban a la Tierra. Ayudaron a construir las pirámides de Egipto y el triángulo de las pirámides es el amor y la paz. Hay secretos de las pirámides que ellos solamente lo saben y jamás humano alguno la va a descubrir. Cuando se descubra, va a ser el fin del apocalipsis. Él habla del maestro. El maestro no es el maestro que nosotros conocemos, sino que el maestro es el jefe de esta gente que vino a este planeta. Que él ya conocía, dice, lo que iba a suceder en su planeta, por lo tanto mandó a un grupo de gente a otro planeta, se fue con ellos, y otro grupo se vino a la Tierra donde ayudaron a construir las pirámides, y esto sucede 2000 años antes de Cristo. También me hablaron de las tablas de la ley. Moisés fue un profeta, un hombre de ellos, cuando estaba en el monte para ir a recibir las tablas de la ley, subió al monte Moisés. A los 40 días volvió. La gente ya estaba interrumpida. Si Elías estaba revestido en el mismo profeta Moisés, sesión de hipnosis éramos 4, 6, 7 personas. 7 personas que estuvimos presentes en las 4 sesiones de hipnosis. Y eso se tradujo a un protocolo como lo que tenemos acá, donde se firmó por todas las personas, dando por veraz todo lo que ustedes están escuchando. Estos seres le dijeron a Maldonado que iban a volver. Le dijeron a Maldonado que iban a volver, volvieron en varias oportunidades para tomar contacto con él. Ahora ellos vienen ya, de acuerdo a las informaciones que nos dio Maldonado, ellos vendrían hace millones de años ya al planeta, no solamente ahora. Según la historia de Eugenio Bahamondes, la noche en que vio sangrar a Juan Maldonado sin que éste tuviese heridas en la piel, fue la noche en que Maldonado tuvo un nuevo encuentro, cuya fecha y hora avisó a varios testigos equipadamente. Le habían prometido los presuntos tripulantes del OVNI en junio de 1977. Cuando Maldonado les dio la fecha, organizaron una vigilia para acompañarlo. A las 12 de la noche se suponía que se iba a producir el contacto. Y ese día
nos quedamos en esta casa que se puede observar acá, que ahora está tapiada, pero allí no nos fuimos a guarecer porque estaba nevando, habría más o menos unos 12, 15 grados bajo cero. Juan sale de su casa, pasa delante de nosotros, pero solamente en camisa, sin parca, sin nada, solamente en camisa. Y pasa ya como en trance, viene así caminando, sin mirar al lado, sino que fijo, pero sus huellas van quedando en la nieve. Así que le dijimos a un amigo científico que estaba ese día con nosotros que por favor él fuera detrás para ver hasta dónde llegaba Maldonado, si nosotros no veíamos nada en el Ford, pero había un testigo ya. Así que empieza a caminar Maldonado por acá y a una cierta distancia va caminando nuestro amigo Enrique y lo va siguiendo. Por acá de repente desaparece Maldonado, dice, pero él va siguiendo las huellas porque las huellas estaban marcadas en la nieve. Las huellas llegan hasta acá. Él traspasa el alambrado, pero de aquí para allá no encontró más huellas. Las huellas terminan acá. Las huellas de nieve terminan acá. Al otro lado también hay nieve, pero no hay huella ninguna. Y allí estuvimos esperando más o menos tres cuartos de hora, casi la hora. Cuando de nuevo vemos que Maldonado aparece por acá, caminando hacia su casa. Y siguió hasta su casa y se recostó sobre la cama. Y cuando se recuesta sobre la cama, le empezamos a preguntar si había tenido contacto, responde que sí, y empieza a brotarle sangre desde el antebrazo. ¿De qué forma le brotaba sangre? Salía sangre. Era como tú tienes el brazo normal y de pronto empieza a salir sangre. Se lo limpiamos y volvía a salir sangre. ¿Pero tenía algún corte? No tenía corte, no tenía nada, 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 nada. Ni un pinchazo, no, nada. Sino que sencillamente empezaba a brotar sangre. ¿Sabe lo que usted me está diciendo? Es que él tuvo un nuevo contacto. Tuvo un nuevo contacto con los extraterrestres. In the mountains of southern Italy. There I met a priest called Padre Pio. He first received wounds when he was 23 years of age, same age as St. Francis of Assisi. La película Estigmas, estrenada el año 2000, llamó la atención sobre el caso de personas que sufren marcas inexplicables en el cuerpo. También preguntamos su opinión al sacerdote jesuita Carlos Algunar. Los estigmas siempre suelen asociarse a las heridas de nuestro Señor, ¿no? Y los estigmas generalmente se han dado en personas, diría, de mucha vida espiritual, santa, San Francisco de Asís, por ejemplo. Pero también se han dado estigmas en personas que no tenían nada de religión, ¿no? Entonces ahí, evidentemente es un estado psicológico o parapsicológico. Por eso en todos estos fenómenos hay que usar lo que se llama discernimiento, ¿no? Ver si el fenómeno mismo puede ser o de Dios o del demonio o simplemente de fuerzas mentales. ¿De qué manera estas personas son elegidas? Porque hay personas que le toca vivir esos procesos y otras no. Sí, mire, eso es cuestión de Dios, no más. Sí. Este es
Giorgio Bongiovanni, un italiano que asegura que detrás de estos estigmas en su frente y manos se encuentra el poder de seres de otro planeta. Bongiovanni es, para algunos ufólogos, un contactado. Casos como el de Giorgio Bongiovanni contrastan vivamente con el de Juan Maldonado. Maldonado nunca viajó por el mundo ofreciendo conferencias, no participó en shows ni estelares televisivos y no sacó provecho económico alguno de su condición. Solo quienes lo conocieron de cerca supieron de su caso. Y su mayor don, la telepatía, se habría transformado paulatinamente en una maldición en su contra. Luis Gipolu dejó la casa de los Solo de Zaldívar 2 meses y medio después del acontecimiento del OVNI. Hasta el día de hoy recuerda lo distinto que se veía Juan Maldonado a medida que era sometido a más experimentos y evaluaciones. No sé si se apagó un poquito. Claro, después lo iban a entrevistar, lo iban a lo hipnotizar, fue cuestión de un tío. Yo me acuerdo que una vez le dijo que estaba cansado de esa cuestión, que no lo molestaran más, y ahí no sé qué pasó, no, parece que no lo molestaron más. Y vinieron mucha gente a buscarlo, creo que ahí como que lo cansaron un poquito, ¿eh? Le hacían muchas preguntas, muchas cosas, y él después ya como que estaba muy cansado, ¿eh? Mucha gente lo entrevistaba, como que ya empezó a cambiar un poco, ya él estaba muy, muy cansado de todo. ¿Por qué se fue él de la casa, de esta casa? Mira, de un día para otro de repente se fue, seguramente estaría muy cansado por todo, pero de repente se fue, un día para otro. Entonces a los trabajadores le dio temor, le dio miedo. Y le dijeron al patrón, mire, nos vamos nosotros o se va el señor Maldonado. Entonces empezamos esa cadena de hechos que dejaron a Maldonado hasta sin trabajo. Entonces ahí empieza esta odisea de Maldonado, de ir de trabajo en trabajo, y que le dicen que se vaya y que se vaya. El rastro de Maldonado se perdió durante años y los testigos del caso no sabían si estaba vivo o muerto. Nosotros descubrimos que se radicó finalmente en el pueblo de Yumbel, en la región de Biobío. Hasta esa localidad, que venera una estatuilla de San Sebastián traída al país por los conquistadores españoles hace más de 4 siglos, cada año miles de personas peregrinan para orar o pagar favores. En este pueblo pasó sus últimos días Juan Maldonado. Gabriel Núñez Parra es heladero y pequeño comerciante. Conoció a Juan Maldonado en 1996 cuando se encontraron en la sede local del partido político en que... ¿Cómo era él? ¿Cómo era su forma de ser? La verdad, siendo sincero, yo muchas veces lo noté que era una persona muy especial, muy especial. Según Núñez, Juan Maldonado conservó hasta el final sus facultades premonitorias. En 1996, Núñez perdió a un hijo en un accidente, y fue en ese momento cuando Maldonado, en ese entonces de 68 años de edad, le hizo una confesión. Me dijo, yo sabía que su hijo iba a morir, me dijo, camarada Núñez. Entonces yo le dije, ¿pero cómo? Sí, me dijo, yo nunca quise darle esa pena, yo sabía que él iba a morir. Y me quedé así, esa vez me quedé impresionado, como estábamos con toda la muerte, con todo ese alboroto que se forma tras la muerte de un hijo y ese dolor, me quedé pensando. Y justamente a los 8 días después, él falleció en un accidente, don Juan Maldonado. Y cuando a mi hijo lo enterraron, lo pusieron en un nicho y él quedó al lado. Al lado, coincidencia de la vida, no sé de qué se trata esto.
vuelco final nos esperaba. En otro punto de Yumbel, descubrimos al hijo adoptivo de Juan Maldonado, joven que también asegura haber vivido experiencias con extraterrestres. Supieron cómo son ellos, igual como era ver a Cristo. Tenían casi 3 metros y medio. Son altos. Son muy hermosos, muy bonitos como a ver a Jesucristo. Siguiendo los pasos de Juan Maldonado, el hombre cuya vida habría cambiado en 1977 a consecuencias del avistamiento de un ovni, encontramos en Yumbel a su hijo adoptivo, José Miguel Castro, quien lo acompañó durante sus últimos años de vida. Porque nunca lo he dejado. Porque yo no conocí a mi mamá, a mi papá tampoco lo conocí tampoco. Después, con mi edad cuando falleció, yo empecé a... Él venía a verme en la casa. Y increíble, él venía a verme con su puro espíritu, venía a verme. José Miguel Castro afirma haber tenido contacto con seres extraterrestres, tal como le habría ocurrido a su padre adoptivo en 1977. Describe a estos seres como ángeles transparentes. Estos ángeles, según él, le habrían mostrado ciudades con calles de oro, paisajes sobrenaturales que él ha dibujado en docenas de viñetas similares a las de un cómic que permanecen guardadas en su casa. Y le dije, ¿podría quedarme aquí yo? Le dije que no, y me dijeron que no podía quedarme con él. Tenía que morir yo, morir 3 veces, nacer 7 veces tenía que nacer, para estar con ella. Yo no, francamente, quería quedarme con ella. Era muy bonito. ¿Se imagina lo que era? Era tan hermoso que usted no se puede imaginar. Los poderes extraordinarios desarrollados por Juan Maldonado fueron atribuidos por quienes le conocieron a su encuentro con un ovni. Y la telepatía y las premoniciones, según las mismas personas, habrían sido para él un don y una maldición. Fue una luminosidad que hubo allá arriba, fue un ser extraterrestre. O es su imaginación. Y ahí empiezo una serie de investigaciones que, como le digo, fueron 10 años de investigación total, nunca lo abandonamos. Qué curioso que le haya pasado a un jardinero suyo y no a usted, ¿no? Yo creo que a cualquiera le puede pasar. Más en Punta Arena, yo creo que es un centro importante, hay mucha gente que le ha pasado cosas acá. Nadie lo cuenta al tiro, por temor al que dirá, está loco, cómo va a haber un platillo volador ahí cerca de su casa, pero pasó. Lo que pasa es que hay que estar metido en este baile para sentir lo que se siente. Es muy distinto que le cuenten a vivirlo. Filosóficamente, no hay contradicción en pensar que puede haber otros planetas habitados, ¿no? Desde el punto de vista puramente filosófico, porque habiendo tan grande número de planetas y cómo es que no se vaya a dar
en alguna otra parte condiciones de vida. La pregunta final es, ¿qué pasaría con todos nosotros si llegara a comprobarse que efectivamente seres inteligentes de otras galaxias están estableciendo contacto? ¿Estaremos preparados para ello? ¿O quedaríamos tan perplejos frente a nuestro destino como género humano, como aquellas personas que ya creen haber establecido ese contacto? Como que aceleró más.